¿Qué diferencia había? Una oprimente sensación de irrealidad. Sigilosamente, si perdía el ritmo, estaría perdida. No, este es el tiempo. Las encuentro. Este es el tiempo. Verá correr ríos verdosos. Cuando apareció en mis sueños, allí crecían las siempre vivas, era un cuquito, las violetas, los geranios. Era un cuquito. El tiempo como ahora. Una lluvia seca. Como ahora, el tiempo simulaba pasar. Por debajo del túnel. ¿Qué diferencia había? Una subterránea. La ruta peatonal. Lo dije dos veces. El río abriendo caminos bajaba como un bramido de animal. La música, como una gran serpiente, lo metía dentro de una canasta. Cuando es música impuesta. Como ahora. Cuando es música impuesta. Puede creerse. Igual que las palabras. Entre el infierno de la infancia y el de la... ¿Qué diferencia había? No las escucho cuando son obligadas. Pájaros. Pájaros amarillos. La gente huía. La finadita cuando montaba a caballo, siendo un hombre... Una mosca retardada. Las largas pestañas de la muñeca humedecieron para despedir al viejo. En la fuentecita azul. Si perdía el ritmo de los caimanes, estaría perdida. No soy culpable. Y cuando digo río, me refiero al único río de venas. El culpable es mi hígado. El tiempo, como ahora, simulaba pasar. Hay una pandilla. Mi balcón cae. En un agua transparente. Y veía correr ríos verdosos.
Desconozco la muerte. Desconozco la muerte. Los factores fortuitos, las interferencias. Desconozco el fuego. Mi elemento es el agua. Se criaron viendo la tumba en el patio. No me mire la mano derecha. Los cortes, las interferencias. Cenizas. Los hombres buscan entre ruedas un instrumento. Quieren inventar el sonido. Entre el infierno de la infancia y el de la frontera, ¿qué diferencia había? Para vivir había que cruzarlos. Entonces, solo entonces, las largas pestañas de muñeca se humedecieron al despedir al viejo. Es un film documental de la ansiedad. Las ansiedades de tener techo. No las busco. Las encuentro. Se derrumbaban los techos, se hundían las casas, se borraban las acequias, los campos, los pastos. Thank you.
precipicios verá camiones cargados de banana, café, cacao, y más abajo correr ríos verdosos. Pero previamente a esta visión habrá ido dejando atrás otra, macabra. La pista sembrada de cadáveres pudriéndose igual que la fruta de los camiones, sin que nadie se haya preocupado de enterrarlos. Ahí quedaban, mudos testigos de ajustes de cuentas. Llovía, no agua, llovía, no nieve, ceniza. Era una especie de lluvia seca que apagaba la luminosidad de las cosas y daba las distintas horas del día cierto uniforme tono crepuscular. Costumbre temible habían tomado los cielos, la de cernir esos grises del fuego y esparcirlos con ayuda del viento como una oprimente melancolía general. Miedo y prejuicio padecíamos todos, los del sur y nosotros, los del norte. Allá, más cerca del volcán, más bien era pánico. Se les desplomaban los techos, se borraban las aguadas, morían los pastos y el ganado. La gente huía. Pasará algo como un viento, y en un golpe de luna habrá perdido su sexto sentido, destrezas. Sombras movedizas se hundirán en lo espeso de la noche, escurriéndose hacia el fondo del cuadro. En mi ruta de rutina, de la oficina a mi habitación, de mi habitación a la oficina, paso y repaso el subterráneo peatonal, donde el túnel se achata, allí donde se apagan los ruidos. Nadaba sigilosamente al ritmo de los caimanes en un agua transparente. De pronto no vio más. Si olvidaba el ritmo de los caimanes, estaría perdida. Una mosca retardada está zumbando con un ojo porque no encuentra salida. Arrimo el fósforo al pico de gas y se enciende la fuentecita azul. La mosca me roza, me vuelo directísimo y demente. Ha visto la luz y la ignora como llama. La penetra y durante un instante en la frente azul palpitan pequeñas llamaradas color naranja. Una gran serpiente, la música lo metía dentro de una canasta. El aire está salpicado de langostas. Le golpean la cara. Patas de serrucho, patas de serrucho. Entre el infierno de la infancia y el de la frontera, ¿qué diferencia había? Para vivir había que cruzarlos. Es como ella lo precisaba. Y como podría haberlo amado antes. Sí, antes de que perdiera confianza en la perduración de los sentimientos y en el valor de sus atractivos, que él había hecho renacer, pero agotó, porque él, su esposo, todo lo agota, la sorbe.
encuentra, no las busca, las descubre. Permanecen en sitios inesperados. Los cortes, las interferencias, el pensar en imágenes que se suceden o en una escritura jeroglífica, técnicas que hicieron que fueran por la fe. Donde Isabel Descalzo ponía mayor énfasis en el señalamiento de un hecho referido a la finadita, y donde dejaba abiertas las esclusas para las divagaciones de sus hijos, era en la referencia que hacía sobre el anillo. El anillo tenía escrito el destino. Como la finadita lo vendió, su destino es vagar hasta que aparezca. La música, que es sonido,
Cuando es música impuesta, se convierte en ruido. De igual modo las palabras, para mí, no representan más que un ruido si las escucho contra mi voluntad. El tiempo, como ahora, simulaba pasar. Ella se levantará del suelo, la cara violeta, los ojos perdidos, desprendiéndose del nirvana. Se la verá atravesar sombras disueltas en un inmenso vacío repleto de vientos. Me cuesta ser precisa para hablar. Se me distorsionan los sonidos. Tengo que corregir la mirada a fin de que las cosas no pierdan nitidez. Al llegar a casa, el temor ya ha cesado, pero me queda una violencia que apenas consigo diferir. Oh, que esta noche no me contradigan. Entre el ajetreo y la respiración de tanta belleza, ella irá sintiendo un malestar. Las casas parecen custodiar otras costumbres en sus ventanas. Ventanas cerradas y ojos espiando por las celosías. Hacia atrás, la iglesia bosteza de Marías y pésames obturando conciencias. Los hombres dicen: no es mi culpa. No, no soy culpable. Y culpan a la esposa, al clima, a Dios, a su hígado, al nuevo horario. Cuando digo río, me estoy refiriendo al único río de muchas venas que viene naciendo de adentro de la selva brasilena y baja abriendo calles de sol en un bramido de animal. Algunos hombres escarban entre ruedas y motores, detenidos o arrumbados por la lluvia. Yo fui uno de esos hombres y encontré el alma y un instrumento para enternecer al sonido. Pausas, como hace la vida para dedicarse a contemplar cosas inesperadas.
me toca contemplar una especie de film documental de la ansiedad. Las ansiedades por no tener techo. La mañana, una púrpura. Las largas pestañas de muñeca de la niña se humedecieron para despedir al viejo. Como sonámbula, buscará una palangana con agua afuera en el patio. Mirando adentro dirá mucha bruma en esa vida. Dicen que escupo sangre y pronto morirá.